Oh, mira, está Chidori. Se dice que uno de los poderes de Parker es la habilidad de las arañas macho para agarcharse a las hembras. Ah, ya parale, ¿no? Por su pollo, mi señor Maraña. ¿Podríamos solo quedarnos aquí todo el día? Está bien, cabrón, allá abajo. Así es, mis panas. El hombre Maraña en realidad es Peter Parker. Escuche, yo no me funé a Misterio. Los drones lo hicieron. Que son tuyos. ¿Hay algo de todo esto por lo cual te sientas alivianado? ¿Qué quieres decir? Ahora que todos lo saben, ya no tienes que esconderte ni mentirle a la gente. Pero, ¿cómo le dices a alguien que eres el hombre Maraña? Ahora todos lo saben. Pero esto no se trata de mí. Esto le está lastimando a mucha gente. He estado pensando cómo arreglar este desmadre. Entonces, Peter, ¿a qué debo el honor? Perdón por molestarlo, señor. Por favor, salvamos medio universo juntos. Ok, Esteban. Eso se oyó medio culero, pero te la paso. Cuando Misterio reveló mi identidad, mi vida entera se fue al carajo. Me preguntaba si pudieras hacer algo para que eso nunca hubiera pasado. Strange, no lo hagas, es muy peligroso. Está bueno, no lo haré. El mundo entero está a punto de olvidar que Peter Parker es el hombre Maraña. Espérame. ¿Todos? ¿No podrían algunos seguir sabiéndolo? Así no funciona el hechizo. Entonces MJ va a olvidar todo lo que hemos vivido. Deja de manipular el hechizo. Puta madre, Ned es mi mejor pana. Mi tía May debería saberlo. Ya cállate a la burger. ¿Qué carajo fue eso? Alteramos la estabilidad de espacio-tiempo. El multiverso es un concepto del cual sabemos alarmantemente muy poco. El problema eres tú tratando de vivir dos vidas diferentes. Mientras más lo haces, más peligroso se vuelve. Ten cuidado con lo que deseas, Parker. Hola, Peter.